Gracias a todos por estar aquí hoy, gracias a los online. Bueno, este es mi primer tazo. Estoy emocionada. Hoy vamos a hablar de saludo femenino. Porque siento que este es un llamado que estamos teniendo todas y todos para recordar nuestras memorias ancestrales. Y esa memoria ancestral tiene que ver con la integración de nuestra dualidad, de nuestra energía femenina y masculina. El llamado al sagrado femenino es esa. Muchos pensarán que por ahí tiene que ver con las mujeres y despertar la energía de mujeres, y en parte sí. Pero quería compartirles que esa energía no solamente está en las mujeres, sino que también está en los hombres, como la energía de los hombres también está del femenino y lo masculino, vamos a decir, porque es una energía femenina y una energía masculina que habita en todos. Por eso en las antiguas tradiciones lo dibujaban como un yin y un yang. Es esa parte de luz y oscuridad, porque vivimos en un mundo dual. Entonces, este satsang está orientado al recordar nuestra parte femenina, porque venimos caminando una era donde esta energía fue desplazada y es necesaria para poder encontrar el equilibrio. Y para encontrar la paz interior tenemos que encontrar el balance, entonces es muy importante empezar a conectarnos con este sagrado femenino. La energía femenina es un estado de conciencia, es una energía. Es la que conecta con los planos sutiles, con los planos etéricos. Es esa energía de apertura, de disponibilidad, de amor, de maternidad en algún punto, pero tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el detalle, con lo suave, y también con lo fuerte y con lo que sostiene. Porque si nosotros pensamos en una madre, por ejemplo, un arquetipo femenino muy conocido para todos, las madres son súper fuertes, son energías que sostienen a muchas personas. En este ashram también hay una energía muy bonita femenina de sostén, muy linda. Y miren la cantidad de personas que sostiene esta energía. Entonces, es empezar a darle también ese lugar, no solo de lo suave, lo bonito y lo sutil, sino también lo fuerte, lo que nos ayuda a sanar, la sabiduría, tiene que ver con el amor. Si lo tuviéramos que ubicar en alguna parte del pecho, del cuerpo, estaría en el pecho, sería el Anahata Chakra. Es esa conexión con nuestro corazón. Entonces la invitación del sagrado femenino en estos tiempos es pasar de la mente al corazón. Alguien alguna vez me dijo eso y me pareció muy hermoso, porque venimos de una era donde estamos todos muy mentales y nos estamos como olvidando de las cosas importantes en algún punto, que es que la experiencia espiritual que venimos a hacer en la Tierra tiene que ver
con el amor, con la compasión, con el estar al servicio. Y eso tiene que ver con el despertar del sagrado femenino. También leí que para esta es una época donde estamos viendo un desarrollo del femenino que se empezó a notar. Esa energía empezó a llamarnos a todas las mujeres en principio para que nos demos el lugar, para que nos demos un lugar que no nos dieron, pero no hay que pedir permiso para que nos den ese lugar, hay que ocuparlo. Y recordar que en nuestras manos está la sabiduría, en nuestras manos está la sanación, está el conocimiento ancestral, en nuestros cuerpos. Entonces, siento que es un momento muy fundamental para estar vivos, porque es ese recuperar ese poder que tenemos las mujeres y los hombres cuando logran integrar su sagrado femenino. En un principio, y les voy a contar un cuento, porque a mí me gustan mucho los cuentos y esta información me llegó hace un tiempo y me pareció muy hermosa. Y es información que no nos cuentan como en la Matrix, en la escuela o en la iglesia, no nos cuentan estas historias, pero son muy importantes porque es también saber de dónde venimos. Vamos a tomarlo como una leyenda o como un mito. Hace mucho tiempo, antes del diluvio, como unos 30.000 años atrás, había otro continente en el planeta que se llamaba Lemuria. Lemuria era un territorio de paz. Era un territorio que se ubicaba entre lo que es Asia y Europa y Australia, como la Polinesia, que actualmente es Hawái. En Hawái todavía existe el volcán activo más alto, si tomamos en cuenta la base del océano, a la superficie, es más alto que el Everest. Ese volcán se llama Mauna Loa. Y era una tierra, Lemuria era una tierra que ocupaba ese territorio. Y estaba conformada por una cadena de volcanes muy importante. En esta tierra, que era como un pasaje sutil a otros planos, empezaron a venir a la tierra unos seres sin cuerpo. Esos seres eran etéricos y venían de las Pléyades. No sé si alguna vez escucharon las Pléyades. Bueno. Estos seres, que se dice que nuestras almas, que todas nuestras almas vienen de las Pléyades, llegaron a la Tierra, a Lemuria, e instalaron ahí su territorio. Y este territorio era como un ensueño, era sutil. Era como ese momento donde todavía no estaban del todo encarnados. Entonces, los lemurianos conectaban con el astral. Estaban conectados directamente con el astral. Y al llegar a la Tierra, ellos todavía mantenían su conciencia de quiénes eran, de dónde venían y de todas las encarnaciones que habían tenido en otros planos físicos. Esta era su primera experiencia terrenal. En la Tierra es como una escuela de vida donde la invitación es tener una experiencia física de separación de individualidad. Y ellos estaban contentos de estar en la Tierra porque era como, wey, sí, ya estoy llegando acá y voy a poder sentir, voy a poder tener emociones, voy a poder comer. Porque en este plano es en el único plano que se puede comer, o por lo menos del que conocemos. Entonces, todos estaban muy contentos y tenían roles definidos en algún punto. Las mujeres eran más etéricas, casi que su cuerpo no era tan denso.
ellas eran las encargadas de hacer la conexión directa con el éter, con lo etérico, y bajar y canalizar los mensajes a la tierra, donde los hombres tomaban los mensajes y muy contentos accionaban sobre la materia. Ellos eran los materializadores en algún punto de todo lo que las mujeres canalizaban. Esta dualidad funcionaba súper bien porque ambos estaban muy contentos de hacer su trabajo en la tierra. Entonces ellos trabajaban en conjunto. Las mujeres eran las sacerdotisas, eran las curanderas, eran los oráculos y eran las que sabían cuándo eran los momentos de siembra, cuándo eran los momentos de cosecha, y los hombres eran los que cosechaban, los que sembraban. En un momento la tierra empieza a densificarse y empieza a pedir que haya ya más corporalidad, y en eso es donde empieza a haber como una cierta incomodidad por parte de la energía masculina, porque no entendían por qué, si ellos hacían todo en el plano terrenal, las que tenían como el poder, porque Lemuria era un matriarcado en su inicio, no entendían por qué las que tenían el poder eran las mujeres. Y empezaron como a rebelarse, empezaron a no querer escuchar, empezaron a hacer lo que ellos creían que era mejor. Y así empezó a haber como un desbalance. A las mujeres se les empezó, a las mujeres, a la energía femenina se les empezó también a pedir, la tierra empezó a necesitar más densidad. Y en eso empezaron a haber un desbalance. Cuando empieza a haber este desbalance, los hombres empiezan a tomar un rol diferente y empiezan a ubicar a las mujeres en roles muy acotados, porque como no servían en el plano material, según ellos, ¿no? Eso no era tan importante como la materia. Entonces empezaron a... y las mujeres necesitaban como un trabajo extra para poder materializarse, porque no era su zona de confort. Ellas empezaron a perder como el poder, empezaron a perder como el equilibrio interno. Entonces ahí los hombres, que ya estaban mucho más acostumbrados a trabajar sobre la materia, empezaron a querer dominar. Y ahí es donde se empieza a instalar lo que hoy conocemos como patriarcado. La Tierra, teniendo en cuenta todo este desbalance, empieza a sentir que no, algo no estaba bien y empieza a haber una serie de erupciones volcánicas muy, muy fuertes que llevan a un desbalance total en la Tierra, y la Tierra se inunda. Eso es lo que llamamos el diluvio. Lemuria queda bajo el agua. Toda esa cultura empieza a migrar hacia las orillas. Empiezan a irse para los otros continentes que estaban un poco más arriba y que todavía tenían ciertas partes de tierra. Porque como ya la tierra se había empezado a densificar, ya tenían cuerpos y necesitaban tierra para poder vivir. En esta densificación se empezó a perder todos nuestros canales que nos conectaban con lo etérico, y ahí empezamos a perder nuestra conexión de nuestros chakras superiores. Y se empezó como a desarrollar más el chakra raíz, el desbalance, porque todo tiene que ir en balance. Empezamos a perder capacidades, empezamos a perder la telepatía, empezamos a perder la capacidad de visión de otros colores, de los cuerpos sutiles, empezamos a perder la conexión con la tierra, porque eso era lo que traían las mujeres en Lemuria, era la conexión con el todo, la conexión con la tierra, con los animales. Los lemurianos hablaban con los animales, hablaban con la tierra, veían al agua como si fueran personas, como si fueran entidades vivas, y le rendían respeto a todas esas otras formas de vida. Y también caminaban junto con los seres de luz, caminaban con los ángeles, caminaban con los dioses. Todo, la tierra era un lugar, era un paraíso en ese momento.
Y les cuento este cuento porque tiene que ver con lo que estuvimos también viendo con los COVID y con esta ley del origen. Porque cuando Lemuria empieza a inundarse y empiezan a irse del territorio, varios de estos seres quedan desparramados por el planeta y empiezan a fundar sus propias tribus. Y dicen que todas las tribus que están conectadas con la naturaleza, con el agua, con la tierra, vienen de Lemuria. Al primer lugar a donde ellos fueron fue al Himalaya, porque como les decía antes, la tierra tiene estos puntos energéticos de gran altitud. En su momento fue el monte Mauna Loa en Hawái, después se fueron al Himalaya y ahí es donde surgen los Vedas. Y es por eso que los Vedas tienen como conocimiento ancestral al Hatha Yoga. Porque el Hatha Yoga es la forma de equilibrar nuestro femenino y nuestro masculino a través de prácticas. Entonces ellos mantuvieron en sus escritos este conocimiento de que para poder conectar con Dios tenemos que conectarnos con nuestra energía femenina primero. Porque todo conocimiento espiritual, o todo ser que se dice espiritual, debe primero pasar por el corazón. Primero tenemos que conectar con el amor, con la empatía, para dar un consejo. Entonces, si nosotros no conectamos con este sagrado femenino, con esta energía, no podemos ser seres, o sea, podemos porque lo somos, pero ocupar esos lugares de consejo, sí o sí es integrando esa dualidad, esa parte femenina. Otro, en Egipto también, parte de los lemurianos fueron a Egipto, otros llegaron a América y fundaron sus propias civilizaciones que después terminaron siendo las civilizaciones que conocemos hoy. Y les cuento esto porque es importante, creo que para todos aquellos que estamos en un camino espiritual tengamos en cuenta de que el camino es integrando el femenino. Y ustedes dirán, bueno, que entonces las sacerdotisas, el lugar de sacerdotes solamente lo ocupan las mujeres en Lemuria. También había sacerdotes hombres, pero eran hombres que tenían muy bien integrados sus energías femeninas. Por ejemplo, Buda, por ejemplo, Jesús, eran personas que conectaban con lo etérico porque tenían desarrollado su capacidad de recibir, su capacidad de dar, su capacidad de amor, su capacidad de compasión, su inteligencia emocional, conectaban con sus emociones, se daban el lugar y el tiempo para poder conectarse con ellas. Estos maestros, los Vedas, todas estas culturas y estos grandes maestros, nos están volviendo a llamar. La tierra nos está volviendo a llamar, es un llamado para que empecemos a encontrar valiosas ambas energías, porque la energía femenina trabaja en el plano interno, en el plano sutil, en el plano de lo etérico, conecta con el éter, y la energía masculina conecta con la fuerza externa, con el hacer, y ambas fuerzas son súper necesarias para poder llevar la vida sobre la tierra. Entonces ellos nos dejaron un legado de paz. Lo que ellos nos llaman a recordar es esa paz interior que surge desde este equilibrio. Acá siempre decimos paz interior para paz exterior, porque nuestra filosofía de vida viene de los Vedas. Entonces, y los Vedas vienen de Lemuria, y Lemuria viene de las Pléyades. Entonces, es todo un recordar, nos están invitando a recordar que nuestra esencia divina viene de las estrellas, venimos de Dios. Entonces, es importante empezar a recordar. No, nadie va a venir a decirnos esto desde afuera si nosotros no le hacemos lugar adentro, que es esa energía del femenino. Que haya lugar, que haya disponibilidad.
Algo muy interesante me pareció que esta tribu, este legado que nos dejan de paz, estaban ubicados en el océano Pacífico, justamente porque esa zona del planeta lo que irradiaba era paz, era que todos empecemos a conectar con esa paz, y por eso ese océano se llama Océano Pacífico. Igual este movimiento, si no lo tomen en serio o sí, pueden investigar más si quieren. Esto es una invitación a que busquen más información de Lemuria, porque es muy interesante también ver cómo fue esa instalación de lo que hoy se llama patriarcado, que no me voy a extender mucho ahí, pero sí. En algún punto es importante recordarlo porque hoy en día muchas de las dolencias y de los sufrimientos que tenemos es por haber negado a este sagrado femenino. Es por no saber cómo conectamos con nosotros mismos y con las emociones que tenemos adentro y no saber cómo conectamos con lo sutil y con el otro. Estamos en un momento de la historia donde estamos muy densificados. Y pareciera ser que lo único que nos importa es la materia, el dinero, el trabajo, acumular cosas, ¿no? Y como que nos fueron metiendo que esta es nuestro propósito de vida, esta es nuestra misión. Ser exitosos, tener una buena casa, tener un buen auto, una familia a la que no veo nunca, pero también la estoy emocionada. Y este llamado es empezar a recordar que somos mucho más que eso, que eso nos trae sufrimiento tanto a hombres como a mujeres. Y sobre todo, siento que a nosotras este llamado nos empezó a llegar y a conectar con nuestro cuerpo, al aceptar nuestra luna, nuestra menstruación, empezamos. Hay un grupo grande de mujeres que estamos despertando en ese sentido y que vamos acompañando a otras a despertar en eso también. Pero siento que los hombres también están invitados a participar en este despertar de su energía femenina para poder empezar a conectar con sus emociones, con lo sutil. Y a poder conectar principalmente con nosotros mismos y lo que nosotros mismos necesitamos y de qué manera podemos darlo. El otro día una amiga hizo una pregunta y me pareció muy linda, que era, ¿cuántas veces dejamos de ver lo bello, lo simple, lo sutil, por estar preocupados por el trabajo, por ser productivos y por el éxito? Esto quiere decir que por ahí podemos pasar caminando al lado de una hermosa flor y estamos muy apurados para llegar a nuestro trabajo. Estamos muy preocupados por entregar ese trabajo a tiempo y no vemos que por ahí mi hermana necesitaba un abrazo o que había un colibrí que se asomó a mi ventana. El Sagrado Femenino también nos invita a poder estar en presencia y a poder darle lugar a lo sutil, a lo bello, para que podamos tener otra mirada sobre la tierra, porque si nos quedamos solamente en la materia, es muy duro vivir en la tierra. Es muy duro estar todo el tiempo tratando de conquistar algo. Y eso es una vieja era. Eso es una era que, a mi entender, está buscando trascender, está buscando que la superemos, y ese es un trabajo colectivo, ese es un trabajo que es entre todos. No tiene que ver con lo femenino o lo masculino, tiene que ver con la integración de ambas polaridades.
Porque todo eso, o sea, nos está llevando a destruir lo natural. Nos está llevando a decir, bueno, quiero ir más rápido, bueno, voy a construir una carretera y no me importa si paso por encima del río. No me importa si para construir esa carretera tengo que atravesar este bosque que le da vida a muchísimas vidas. Nos estamos olvidando que lo importante es la diversidad y no lo productivo. Como imagino un campo de producción. Entonces, lo vemos todos los días. Lo vemos en el incendio que hubo en el Amazonas y que pasaron casi 25 días sin que eso se pudiera apagar. Es como, ¿por qué estamos llegando a estos niveles? ¿Por qué no podemos conectarnos con la Tierra? Porque lo que nos está invitando es hacernos cargo de esa parte que durante milenios fue desterrada, porque esto de la energía masculina preponderante no es de ahora, no es que esto pase hace 100 años. Desde la era de Cristo, esto pasa. Cris nos hablaba de que todas las divinidades bajan a la Tierra en dualidad. Bajan con su contraparte femenino y masculino. Jesús bajó a la Tierra con su contraparte femenino y era María Magdalena, y los invito también a buscar el manuscrito de María Magdalena para enterarse un poco de lo que ella venía a traer, porque era un mensaje del Sagrado Femenino muy hermoso. Y estos evangelios, estos escritos, fueron quemados para que no se supiera de todo el poder que había en el femenino. Y la trataron como una prostituta, la denigraron, opacaron todo su conocimiento, porque era parte de una era donde no se quería ese conocimiento, se buscaba la hiperproductividad. Entonces, hoy nos está llegando de vuelta, no sé si empezaron a conectar por ahí detrás de Instagram, no sé si es mi algoritmo que ya está súper chequeado, pero empieza a ver cada vez más este despertar, y la sabiduría empezó también a las mujeres, y empezó a ver como círculos de mujeres, círculos de para hablar sobre la menstruación, empezarle a dar lugar al cuerpo como un lugar sagrado, como un templo, como nos hablaba ayer nuestra amiga Carvalho, sobre el tantra. Empezaron a llegar todas estas informaciones porque lo que nos están invitando es a integrar esa parte de la sexualidad como un acto de apertura de portales. Es tan importante la energía sexual porque nos abre a dimensiones sutiles donde baja vida. Y esta vida es sostenida gracias a la energía femenina. Y también es sostenida gracias a la energía masculina. Entonces, es muy profundo lo que está pasando hoy y me siento muy honrada de estar como viviendo en este momento, porque todos vamos a ser testigos del cambio que ya está haciendo en la sociedad donde somos libres en algún punto. La energía femenina nos produce la libertad de amar a quien sea, como sea. Todos los dogmas, todas las religiones, todas esas creencias que niegan y limitan a lo femenino son creencias y son dogmas que no trabajan para el bien. No trabajan, no sé si saben, pero en Oriente está pasando que a las mujeres se les prohibió ir a los parques, se les prohibió salir a la calle. No recuerdo bien en este momento en qué país, pero esto fue hace unas 2 semanas, o un poquito más, pero hay una ley que les prohíbe a las mujeres salir a la calle. Un gato o un perro tiene más derechos que una mujer. Entonces, es como el coletazo de estas culturas muy
masculinizadas, como que ponen el, como el foco en lo masculino, que quieren seguir manteniendo el poder. Pero esto debería acabarse en algún momento para poder equilibrar y poder conectarnos con la tierra, para poder conectarnos con quienes somos realmente. Todas esas culturas que nos limitan y nos impiden son culturas que necesitamos desterrar de nosotros mismos y hacer consciente cuando está siendo como opacada nuestra energía femenina. Cuando alguien te dice, estoy menstruando, estás indispuesta. No, simplemente estoy en mi luna y tengo otra energía y tengo otras necesidades. Pero esas palabras, como estoy enferma porque está menstruando, tiene que ver con la negación de nuestros cuerpos como algo sagrado. Y el llamado que tenemos hoy es empezar a ver a nuestros cuerpos, a nuestra energía y a nuestro poder como algo valioso, como algo que necesitamos recuperar, que necesitamos recordar, porque viene de la divinidad. Y para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz dentro de nosotros. Y para que haya paz dentro de nosotros, hay que integrar la dualidad que existe y poder conectar con el Ujjal, con el Anahata Chakra, y poder conectarnos en esta existencia con amor, porque según el legado de los lemurianos, la Tierra no debería ser un lugar de sufrimiento, sino un lugar de paz, porque está todo dado para que eso sea así, mas nosotros creímos que era por otro lado, creímos que era por el éxito y la materia, más el llamado hoy del llamado femenino es conectarnos con lo sutil y con nosotros mismos. Bueno, y así, esto es lo que preparé para hoy. ¿Alguien tiene preguntas, alguna duda, compartir algo? Diana. Como a manera ya práctica, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, hacer la paz con uno mismo, pero eso es como un diálogo y unos acuerdos de convivencia diarios que se van construyendo. Pero si tienes algo desde lo personal que te haya servido, ¿no? Por ejemplo, a algunas personas les ha servido una oración, ¿no? Les ha servido una oración o alguna actividad, o entonces quizá desde tu caso, tú si sintieras que alguien te pregunta eso, como ¿cómo puedo yo hacer ese diálogo de paz, ese tratado de paz conmigo, con mi ser? ¿Cómo empezarías? Si nunca lo has hecho antes, ¿no? Me parece muy hermoso lo que trae Diani, que cómo sería una práctica para diaria, para hacer la paz con uno mismo. Y yo creo que el Hatha Yoga, que es este legado que nos dejaron los lemurianos a través de los Vedas, habla de eso, de cómo hacer la paz con nuestras dos polaridades a través del control de la mente. Porque si nosotros no controlamos nuestra mente es la creadora de nuestra realidad. Entonces, poder empezar a ser conscientes gracias al silencio interno de cuáles son esos pensamientos que nos generan sufrimiento y poder observarlos y limpiarlos. Y acá hay un retiro que me parece muy hermoso que se llama pensamiento positivo, y también se da pensamiento positivo en el profesorado de yoga. Y creo que es fundamental, porque si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos y en nuestra mente, o si decimos, bueno, voy a limpiar esto, pero no le ponemos algo para rellenar eso que limpiamos, que sacamos, necesitamos
sostener nuestra mente con algo. Entonces, empezar a tener oraciones es súper importante. Tenían que hacer aprenderte las tablas, entonces estabas 2 por 2 son 4. Te preguntaban 2 por 2 y tú 6. Entonces es como, bueno, no, ya me di cuenta que no lo estoy aprendiendo bien. Entonces es como todos los días hacer esa tarea, ese trabajo interno de decir, híjole, otra vez volví a caer en esto, y de esa manera ir como menguando todo eso que a veces, esos britis y cosas que tenemos. Entonces yo lo he hecho así como 2 por 2, 4, 2 por 10. Ay, hijo pucha, hoy me equivoqué, 2 por 2, 6, pero siempre estarlo como recordando. La repetición diaria. La repetición diaria de los modelos mentales que uno quiere mantener ese día. A mí me sirvió mucho la metafísica para poder como empezar a conectar con lo divino y desde las palabras, como empezar a crear nuevas conexiones neuronales a través de usar las palabras que quiero gestar, que quiero alojar y desde las cuales me quiero dirigir. Y es todos los días, a la mañana, hacer una oración, recordar cuál es mi estado de vibración que quiero, con el que me quiero compartir ese día. Somos migración, entonces, bueno, aunque nuestra mente nos diga una cosa, es volver a encontrar el estado vibracional que nos equilibre. Siento que este llamado, o sea, que todo este satsang, más allá del sagrado femenino, también tiene que ver con el equilibrarnos en nuestras polaridades. Y a darle lugar también al vacío, para poder recibir estos nuevos pensamientos y estas nuevas estructuras que queremos ver materializadas en nuestra realidad. Es re importante porque cada elemental tiene una función y nos enseña. Entonces, si yo me conecto con la tierra y pido transmutar esa energía y empiezo a conectar y respirar, es impresionante cómo automáticamente, está comprobado además científicamente, cómo cambia mi estado vibracional automáticamente. Y este último tiempo me pasaba que estaba muy triste por todo lo que me estaba pasando y era como una señora muy sabia me dijo: anda al agua, jugá con un palito en el agua y háblale y decirle que te lleve todos los pensamientos. Y cómo nos enseña también el agua, de que el agua va para adelante, el río sigue su cauce y no se detiene a mirar para atrás qué pasó, ¿no? Entonces, como conectarnos con la naturaleza más allá de todos los factores que hacen que uno tenga esos pensamientos, porque desde la psicología está la huella psíquica que se creó cuando uno es chiquito. Entonces, nada, todos esos pensamientos y esas situaciones las vamos reproduciendo hasta que no nos hacemos conscientes. Y también todo lo ancestral, todo lo que heredamos desde patrones hasta lealtades familiares. Entonces, todo este camino es de a poquito y con mucho amor y mucha compasión con uno mismo, para poder también después afuera tener mucho amor y compasión y sostenernos entre todos. Así que, gracias, Sofi. Siento que sí, que es fundamental el contacto con la naturaleza, y conectarse con uno mismo, y todo eso tiene que ver con el integrar el femenino. Todo esto que de ser, de estar vacíos para poder recibir los pensamientos nuevos, de poder crear estructuras, de poder conectar con la naturaleza, todo esto tiene que ver con el cambio que estamos percibiendo, con las necesidades que estamos teniendo, tiene que ver con el integrar el femenino. Y sobre todo, conectarnos con nuestro entorno, tanto la naturaleza como con los demás, desde el amor, desde la compasión, y poder sostenernos entre todos. Siento que acá en la comunidad eso lo estamos viendo mucho, como qué importante es cuando el otro me sostiene.
Sí, qué hermoso, gracias. Siento que es fundamental que este llamado llegue a los hombres. Por eso este satsang no estaba pensado solamente para las mujeres, sino que es para todos. Porque una manera práctica es empezar a conectarse con otros hombres y poder empezar a hablar de lo que nos pasa. Creo que el camino es empezar a conectar con nuestro interior y con nuestras emociones y desde ahí empezar a reconocerlas. Ese siento que es el primer paso para poder conectar con el femenino, conectar con lo que le pasa a mis emociones, con lo que le pasa a mi cuerpo, con lo que le pasa a mi mente. Darnos ese tiempo de vacío para poder escucharnos. No solamente es importante salir a generar dinero o sostener a la familia, porque la salud mental es parte fundamental de la estructura familiar y personal, ¿no? Entonces, la meditación, tener una práctica espiritual, empezar a conectar con personas que estén en este nivel de vibración para poder sentirnos seguros de abrirnos y compartir las emociones que tengo. Algo muy bonito que estamos haciendo acá es que estamos recuperando los círculos de palabra, que eso es una medicina de miles de años donde el fuego estaba en el medio y todos se juntaban. Y había momentos específicos donde se juntaban solo las mujeres a hablar de lo que les pasaba, y eso se llamaban círculos de luna, los círculos de mujeres. Y también estaban los círculos de hombres, que en algún momento acá lo hemos hecho. Y todos los hombres que participaron en ese círculo sintieron la medicina. Para muchos era la primera vez que lo hacían. Porque pudieron realmente mostrarse vulnerables por primera vez frente a otro hombre. Cosa que no pasa muy seguido, porque hay como una idea de que los hombres tienen que ser duros y hablar fuerte para mostrar su respeto. Y eso viene también de una herida, producto de este mismo forma de sociedad que tenemos, donde se les impide conectar con sus vulnerabilidades, con sus emociones. Entonces, animarse, creo, como masculino, empezar a encontrar hombres con quien nos sintamos seguros y poder abrir de a poco mi cuerpo emocional sería un camino muy lindo para empezar a encontrar ese equilibrio y hacer círculos de mujeres y hacer círculos de hombres. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Empezar a resignificar muchos conceptos, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? También, ¿qué significa ser mujer? Y más allá de dividirnos por esos conceptos, es qué significa ser, valga la redundancia, un ser humano. Es empezar a amar a nuestros iguales, a amar a todos los seres que componen este planeta y conectar o tratar de conectar con ellos desde, no sé, desde aspectos un poco más divinos. Total, gracias.
¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Me encanta. Creo que son las preguntas que nos van a llevar a reestructurarnos, porque primero es en nosotros mismos. Para ver afuera lo que queremos, primero debemos ser el ejemplo de eso que queremos ver. Entonces, si nosotros queremos ver cambios afuera, primero tenemos que hacer cambios internos. A partir de estas preguntas y a partir de qué chistes hago, de qué manera me refiero a un otro, cuánto tiempo le dedico al contacto a la naturaleza, cuánto tiempo le dedico a apreciar lo bello. Son esas preguntas que podemos hacernos y que desde ahí radica el cambio que queremos ver afuera. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, tenemos anuncios. Tenemos el profesorado de yoga y ayurveda del 1 al 22 de noviembre, súper recomendable porque todos estos temas van a estar integrados a partir de la práctica espiritual y de la práctica de yoga, y dentro de ese profesorado va a haber un círculo de mujeres, va a haber un círculo de hombres para quienes sientan el llamado. Y como les decía, los Vedas, que son... Los Vedas son los que traen esta cultura del equilibrio. Entonces, para que haya paz exterior, paz interior, yoga súper recomendado. Y el ser ese transmisor de paz es algo increíble. Hoy hay una masterclass a las 7 de la tarde para todos aquellos que estén interesados en saber un poco más sobre de qué se trata y cuáles van a ser los temas importantes. Así que los esperamos a las 7. Es por Zoom. Bien. Ok. Está la introducción a la agroforesta del 22 al 24 y vamos a tener a partir del 26 de noviembre un detox Pachacarma para limpiarnos de todo, estructura mental, física, para quedar limpios y poder tomar lo nuevo y darle paso a lo viejo. Vamos a tener noche de velitas del 7 al 8 de diciembre y como siempre los esperamos para Navidad, para compartir acá la Navidad en familia. Somos una gran familia de Karma Yogis y están súper invitados, del 20 al 22 de diciembre. Y bueno.